la cuchi, vamos a comenzar poniendo un poco de spray para preparar la cara o el rostro y luego un poco de serum. Aunque este es un maquillaje para Halloween o carnaval, siempre es bueno preparar el rostro y cuidarlo. Luego aplicamos un poco de primer, sobre todo en las zonas que tú crees que donde lo más necesites, donde tengas poros brotados, cicatrices, etcétera, etcétera. Yo a mí me gusta aplicarlo por todo el rostro y también parte del cuello. Y no, no estoy desnuda, tengo un top. Luego, como a mí me gusta comenzar por los ojos, me encanta aplicar un primer y ahorita estoy aplicando este que tiene una tonalidad blanca y no solo lo estoy aplicando en el párpado. Luego estoy tomando esta paleta de Makeup Forever y vamos a estar tomando el color rojo en crema y empezamos a crear nuestras cejas. Y lo que estoy haciendo es repasar la forma de mi ceja natural y luego puedo pulirlas y etcétera que el personaje requiera. Con este rubor de NYX que se llama Rhinestone, voy a matificarlas un poco, pero también lo puedes hacer con sombra roja mate si así lo deseas. Luego voy a pulirlas con este corrector que es dos tonos más claro que mi piel. Y lo que hago es perfilarlas un poco con esta brochita en forma de cuadrado. Y sí, también estoy cubriendo un poco de mi vellito natural porque el personaje tiene unas cejas mucho más delgadas que las que yo tengo. Luego me gusta ponerle un poco de gel para fijarla y estoy tomando este Beauty Book de e.l.f. y estoy empezando con la sombra más clarita y la estoy poniendo tanto en el párpado móvil como en el párpado fijo y estoy poniendo más cantidad en el párpado móvil para iluminarlo y hacerlo lucir un poco más grande y despierto. Luego estoy tomando mi Naked Basic y estoy agarrando el color marroncito neutro y estoy empezando a contornear mi ojo para que se vea mucho más grande de lo que realmente es y lo estoy logrando de esta manera, poniendo un poco de exceso en la esquina externa y seguido de esto difuminando para que no quede en líneas pero sí quede el contorno. Luego estoy tomando esta sombrita color champaña y la estoy poniendo en mi párpado móvil a toquecitos y difuminándola con la sombra de transición. Luego estoy tomando este color gris plomo metalizado y lo estoy colocando en la esquina externa para crear profundidad. Luego estoy tomando la sombrita crema y la estoy colocando en el arco de mi ceja para iluminar esta área. Y es hora de delinear y estoy tomando este delineador líquido que es uno de mis favoritos. Y solo estoy trazando un delineado bastante sencillo, bastante finito, que remarque mis ojos y a la vez dé como un giro más hipster o más moderno al personaje. Thank you.
Luego, para darle un poco más de intensidad, estoy agarrando este que es un poco más oscuro, ya que la imagen en la que me inspiré de Google es un poco rockera, así que este da más intensidad. Luego estoy humedeciendo la sombrita en ángulo y estoy agarrando esta sombrita verde para crear un poco de diversión en el maquillaje. Y luego lo que estoy colocando es máscara en ambas pestañas, tanto superior como inferior. Estoy colocando tantas capas como yo desee y tú puedes colocar las que tú quieras. Y luego, seguido de esto, voy a estar aplicando mis pestañas inferiores un poco de pestaña o de máscara verde para que resalte. Luego estoy colocando dos pestañas postizas, una más larga y otra más tupida, para crear un efecto de pestañas de muñeca o de caricatura. Y luego las estoy untando con un poco de máscara. Para una piel de porcelana estoy usando esta base que es el mousse y la estoy aplicando en todo mi rostro con brocha y también acentuándola con la Beauty Blender. Y luego, para mis ojeras, estoy usando este corrector de MAC y solo la estoy poniendo en esa área para iluminar y también un poco en el tabique de la nariz. Y luego estoy sellando todo con polvo. En este caso estoy usando el Naked de Urban Decay porque siento que es el más apropiado para fotografías y cámaras. Estoy contorneando el rostro y lo estoy haciendo como siempre lo hago, así que puedes verlo como siempre lo hago en todos mis videos. Luego le quise dar un poco de definición a mi contorno y le coloqué este contorno o bronceador que tiene brillitos y luego difuminé todo. Me gustó volver a los ojos y puse un poco de escarcha en el párpado fijo. Y luego estoy colocando un poco de rubor en crema, ya que se ve muy sutil con este maquillaje, y lo estoy combinando con este Milani de rosa. Luego estoy colocando un primer para los labios y la opción que elegí para mis labios es delinearlo para que se vean un poco más voluminosos. Y estoy usando este color natural que es de Rimmel London. Y estoy contornando mis labios para que se vean un poco más gruesos. Luego estoy tomando este bálsamo que es un Baby Lips, que es el color perfecto que elegí para Ariel, ya que no quería usar rojo sino un rosado bien pálido. Y lo estoy combinando con el gloss que venía en la paleta o en el Beauty Book. Y quedó el color perfecto. De verdad que quedé muy complacida con este maquillaje. Espero que a ti también te haya gustado. Y luego solo nos ponemos la peluca y está listo. Espero que te haya gustado y que te hayas divertido conmigo. Ya sabes que todas mis redes sociales están en la parte de abajo y también la puedes encontrar al final de este video. Pero me puedes buscar como Patty La Cuchi en Facebook, Instagram, Snapchat y Kick, que es como una aplicación como WhatsApp donde podemos chatear en tiempo directo. Muchísimas gracias y Happy Halloween. Espero que te diviertas en esta temporada.
Espero que te haya gustado mucho este video y no te pierdas los anteriores que están apareciendo en los links. Dale click al que más desees ver. Happy Halloween.